The players today are escorted by boys from the local school team. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El estadio Saitama luce impecable como siempre. Uno de los mejores estadios de Asia, especialmente diseñado para disfrutar de un buen fútbol. And this is now today's lineup. Number 27. Cuatro, tres, dos, uno. Ya estamos disfrutando del partido. Matip corta el pase y tranquiliza. Gómez. Linda pelota, qué bien lo vio. ¿Cómo lo perdonaron? Se salvaron. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto, pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. Cuidado, esta puede ser muy buena. Esta es clara, le pega desde ahí. La pelota milagrosamente no ingresa. Gnabry debe estar lamentándose por ese remate desviado. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Me gusta mucho Alexander Arnold. Creo que está en un gran momento. Es uno de los mejores laterales del mundo en lo que respecta a la creatividad ofensiva. Como siempre, imagino que va a tener mucho peso en el último tercio del campo, donde puede sacar a lucir sus puntos fuertes. Sí, señor. Estoy de acuerdo con vos, Diego. ¡Tremendo cabezazo! No la pudo meter de cabeza. Me sorprende la pasividad de la defensa rival en esa acción. Sobre todo en el momento del envío al área. Es imperdonable. Va Sarawi. La cambia de frente. Sané.
Gómez. Estaba atento para cortar. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Salen de contragolpe. Gómez. Seguimos sin goles por el momento. Con ustedes, Mati. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. La cambia de dirección. Pavar hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Kimmich. Müller. Sané, buen envío para él. Busca el hueco. Hay saque lateral. Me parece que quiere enganchar por adentro. Va el envío al área. Corta justo y despeja. Jones revienta y la saca del área. Pavard. Müller recibe con peligro. Gana la pelota con oficio. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Gravenberch. Ahí la tiene, puede venir el gol. Coman. Impresionante velocidad de pies. Kimi metió el disparo. ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Kimmich tiene una capacidad extraordinaria para rematar desde esa distancia. Y acá quedó demostrado, la pelota pasó realmente cerca. ¡Qué peligro ese pase, por favor! Gómez. Arnold. Gran pase a través de la defensa. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Mohamed Salah nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Coman. Envío largo del arquero. Roberto Firmino. Matip busca al delantero, a ver si lo encuentra. Coman. El pase no prospera, están imprecisos hoy. Y arranca la contra, distribuye por el costado derecho. Mohamed Salah. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Recibe Müller. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Después de un comienzo más que prometedor, donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles, la intensidad fue mermando. No aprovecharon esos momentos de superioridad y esto sigue 0-0. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Everyone, please welcome the two sides. Substitution on the field. Number 25. ¿Todo listo?
Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Bayern Múnich ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Qué bien está cortando el circuito de juego del rival. Muy atentos en ese sector del campo. Müller tira un pelotazo largo. Intenta alejar el peligro de su área. Con ustedes, Matip. Müller vio el desmarque. ¡Atención! Excelente. Es vital que los defensores rompan por afuera. Pasó muy bien. Mane. Sané. Lee bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Pasa con habilidad. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La juega larga, a ver si llega. De Ligt. The attendance for this match was 60,810. Mane, es un pase que rompe la defensa. Sané. La saca lejos, bien lejos. Arnold, pelotazo largo y al hueco. No, muy flojo el pase. Coman buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Gómez. Diogo Jota. No le puede quitar el balón y le comete falta. Substitution in progress. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Creo que es un acierto del entrenador. Con sus pases puede aportar más fluidez y dinámica en el último tercio. De Ligt la saca lejos del área. Musiala pisa el acelerador y se lanza el ataque. Sané. Musiala. Kelleher la aleja de su área. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Imagino que va a tener un rol de pivote táctico, por momentos anclado al mediocampo para distribuir y generar juego. Magnífico lo que hizo. Sané la recibe abierta. Gran intercepción, brillante. Goretzka. Sané. Saque desde la banda. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Substitution.
El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Goretzka busca atacar por el lateral. Sané. ¿La aguantará? ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! Saca la pelota sin complicarse. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Intenta un pase. ¡Le pegó nomás! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golpe para el equipo contrario! ¡Tremendo! No sé si hay tiempo para algo más. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. El partido está 1-0. Insistieron y obtuvieron su recompensa. Ahora es momento de cuidarla. Pavard. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Pavard. Este es Sané. Mané. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Qué buena pelota le pusieron! El árbitro mirando su cronómetro. Mané. Gómez. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1-0. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Es un resultado que desnuda la gran falencia de este equipo. La ausencia de gol. Están negados de cara al arco. Y el problema es que la confianza empieza a disminuir. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.